Vamos a echarles entonces. Oiga, esto no me va a dejar ni ver, pero por acá estoy. Hola, chao. Miren otra borracha. Miren esta begonia. Esta es una begonia. ¿Cómo es que se llama esta begonia? Brevirinosa. Ay. Esos mis momentos de Dory. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería en el que juntos aprendemos. Mi nombre es Sandra y hoy les tengo un video como de esos videos de trasplante obligado. Resulta que por la cocina de mi casa, donde tengo una gran cantidad de plantas, entró una ventisca horrible. Yo les he contado que ha venteado mucho y varias de mis plantas se accidentaron y se quebraron sus macetas. Si quieres ver todo lo que tengo para mostrarte, entonces quédate hasta el final. Vamos a comenzar con este Philodendron SP Colombia, que fue un regalo que me hicieron hace un montón de tiempo. Miren qué cosa tan divina esta planta. La persona que me lo regaló tenía una planta enorme, pero enorme y hermosa. Me regaló un hijito, yo sé que me lo regaló con mucho gusto, pero fue víctima de los vientos aterradores que hay en mi casa, porque yo estoy como en una montañita y miren, la maceta quedó completamente destruida, pero eso también me mostró que ya está muy grandote para esta maceta tan pequeña. Miren, le muestro, es que ya estaba pidiendo cambio hace mucho tiempo. Entonces, como esta es la planta más grande que vamos a trasplantar hoy, vamos a comenzar con esta. Donde la pongo hace un tierrero horrible, en todas partes ha dejado mugre. La he movido, la muevo con toda calma, pero de todas maneras hace un tierrero tremendo. Vamos a trasplantarla en esta maceta, que es de tipo cónica. Es una maceta de plástico alta, es más profunda que ancha. A mí me gusta mucho para los filodendrons y las aráceas, porque generalmente ya son plantas trepadoras, entonces genera como un mejor equilibrio cuando uno les pone el tutor. Sin embargo, a esta planta todavía no le voy a poner tutor. Lo que tengo para trasplantarla es el sustrato que nosotros utilizamos generalmente, que es el mismo que se utiliza para los anturios, para las orquídeas, pero le agregamos un poquito más de materia orgánica, y esta materia orgánica está compuesta por el sustrato que les dije que estoy probando, que es un sustrato con cascarilla de arroz quemada, champiñonaza, tiene perlita, tiene vermiculita y le hemos puesto tricodermas. Ustedes saben que nos gusta utilizar microorganismos también para enriquecer el sustrato. Y aquí tengo un montón de palos podridos y como residuos que cogí de una quebrada que tiene un amigo mío en la finca, donde se van cayendo las hojas, toda esa hojarasca y todas esas cosas de que van cayendo de los árboles y la humedad y lo van desintegrando. Y yo sé que a los filodendros les gusta mucho y así también ahorramos espacio en la maceta para no consumir tanto sustrato. Entonces voy a echar primero todos estos palos. Ustedes saben que yo no trabajo con guantes. Debería, pero no me he podido acostumbrar. Esto lo miro con mucho cuidado porque, como pueden ver, son hojas secas, tilancias secas, hasta semillas de plantas hay ahí de árboles, palitos secos. Todo eso lo echo aquí al fondo de la maceta. Y les voy a mostrar el sustrato que es con el que vamos a trabajar ahora. Ah, y olvidé decirles que también tiene corteza de pino pátula. Vamos a acercarlo un poquito. Miren, es un sustrato súper suelto, pero no contiene tierra negra, porque nosotros generalmente no acostumbramos a utilizar tierra negra. Esta planta yo la trasplanté aquí, hará como 6 o 7 meses, entonces el sustrato no es que esté muy agotado ni muy viejito, entonces igual vamos a utilizar ese sustrato. Esto se va a volver aquí un despelote. Vamos a ver cómo logro sacar esta planta de aquí. Que es que ya está casi destruida. ¡Ah!
Ah, voy a utilizar el mazo. Así, las raíces que están pegadas en las paredes de la maceta, pues también se van soltando y así es más fácil. Vamos a ver. Ya va saliendo. Va saliendo, va saliendo. Miren el sistema radical de esta planta tan bonito. Y sí, efectivamente ya estaba pero pidiendo cambio hace pero años. Esta planta la voy a poner justificada hacia un ladito porque ella crece como el Philodendron gloriosum, que va haciendo como una vueltecita, como que el tallo va dando la vuelta al pote si uno lo hace pues con esa intención. Entonces eso es lo que voy a hacer para que vaya girando. Vamos a echarles entonces. Oiga, esto no me va a dejar ni ver, pero por acá estoy. Hola, chao. Ustedes saben que yo trabajo con una canasta, con una coca, o un, como le dicen, como le dirán en otros países, un recipiente grande aquí a un ladito, donde pongo el sustrato. Este sustrato también tiene perlita. Y pues la verdad yo le estoy mezclando de esa hojarasca seca de que me da el amigo mío, porque eso trae un montón de microorganismos y esos microorganismos favorecen el desarrollo de la planta. Entonces hay que aprovecharlos. También tiene carbón, que no compite con las tricodermas. Yo creo que varias veces me lo han preguntado. No compite con las tricodermas, así sea fungicida. No. A las tricodermas, que también son hongos, se la llevan bien con este tipo, con el carbón. O sea que los buenos se juntan y juntos trabajan bien. Lo que me gusta mucho de este tipo de sustratos y de manejar estas plantas en maceta plástica es la comodidad para uno moverlas. Porque definitivamente, como pueden ver, son enormes. Yo lo golpeo porque así va bajando el sustrato un poquito más y me va dando espacio para dejar la maceta como bien rellenita con lo necesario. Ustedes saben que mi pulso. Y hoy no usé el mat de trasplante porque se me olvidó, porque está limpio. Pero se me olvidó. Vamos a poner, a levantar un poquito estas hojas y le voy a meter como por acá delante de las hojas. Qué bueno que les pudiera mostrar cómo voy llenando la maceta, pero no, la cámara no me da. Y eso es lo maluco de uno grabar solo. Hay tomas que no se dejan hacer. Listo. Este muchacho ya estuvo. Ustedes, yo creo que les he dicho un millón de veces que no me gusta mucho apretar el sustrato. Me gusta más bien que la planta quede sueltecita. Y este tipo de macetas y sustrato yo lo mezclo, yo lo cubro, o acá lo cubrimos con chip de corteza de pino pátula, se ve bonito y protege el sustrato también, mantiene la humedad, mantiene a los microorganismos que son fotosensibles protegidos. Entonces la planta mantiene súper bien. Miren, les muestro a ver si alcanzo ahí a enseñarles hasta dónde llegó el sustrato, y que cuando lo golpeo con esta, él va bajando un poquitico sin tener yo que apelmazar ni apretarle las raíces. Va haciendo más espacio porque se van moviendo como los lugares llenos de aire. Esta es una maceta reciclada, pues, por si no ven, la ven un poquito como manchadita y sucia, pero eso es de las cosas que más hacemos aquí, reciclar macetas. Listo, miren qué hermosura quedó. Él ya de por sí es un tarrao, papacito divino. Y ahora en esta maceta
Mira, muchachas, cómo quedó. Es que es muy lindo, ¿no? Es una cocha muy bella. Listo, vamos a recoger este despelote que hice. Recuerden que si miro mucho a este lado es porque la pantalla de mi cámara es muy pequeña, entonces yo la proyecto aquí en mi celular. Vamos a recoger esto y lo vamos a reutilizar porque está en excelente condición. Lo bueno de esta mesa es que tiene un mantel plástico que también es muy fácil de limpiar. Vamos a echar este poquito de sustrato acá. Y bueno, qué pesar que no haya cumplido su ciclo completo, porque las cosas de plástico pues hay que tratar de sacarles el mayor jugo posible para no contaminar tanto. En realidad el plástico estaba en perfecto estado. Como pueden ver, estamos trabajando acá en el vivero y me les robé el mat a las compañeras de trabajo para tenerlo acá, para trabajar como más tranquila. Es que se me había olvidado colocarlo. Ustedes no se imaginan toda la logística para hacer un video. Y queda un despelote. Vamos a correr la pantalla para acá. Y el viento de la ventisca tumbó estos dos filodendrons, Philodendron Pink Princess. Miren qué lindos. Y ambos están llenos de hijitos. Miren esta grosería. Los hijitos ahí todos preciosos. Qué cositas. Y este sí tiene un hijo más grande. Entonces lo que quiero hacer con estas dos plantas es ponerlas en esta maceta piramidal que también es reciclada y ponerles un tutor y ponerlas juntas para no tener tantas macetas regadas de la misma planta. Vamos a ver cómo nos va. Ya que el viento las tumbó y las emborrachó y las volvió nada, pues vamos a ver qué logramos con ellas. Nosotros para amarrar utilizamos restos de cuero que encontramos por ahí, o restos de cabulla, o este alambrito, que es como un alambre dulce, verdecito. Eso lo consiguen en las tiendas de bisutería, como para hacerle un amarrito inicial para que la planta, que estas son pues filodendros aráceas, son trepadoras, se vayan pegando al tutor. Y esta vez vamos a utilizar un tutor que nosotros estamos vendiendo, que nos ha encantado por liviano y por económico. Es este tutor. Si están interesados, se contactan a este WhatsApp con Gisela, se los voy a dejar ahí en la pantalla. Entonces vamos a utilizar esto para estos dos filodendros. Vamos a ver cómo me va, porque esa tierra está súper mojada. Ayer regamos y no es lo ideal, pero están haciendo unos calores tremendos. Y bueno, toca. Voy a partir este palito para aflojar esta maceta un poquitico. Este sustrato que le hice a estos filodendrons casi no me gustó. Siento que conserva demasiada humedad, se ponen muy feitos. Entonces se los voy a cambiar por este nuevo que tenemos acá. Ahí se va zafando, como van viendo, se va zafando el sustrato. Se va emborrachando el filodendro también. Eso, se le arrancaron los palos. No, ese día fue una locura. Yo no... Toda la cocina quedó, pues el patio de la cocina quedó lleno de tierra, de pedazos de maceta. Miren que el desarrollo radical de esta planta no es óptimo. Es un desarrollo radical súper pobre. Entonces... sí, definitivamente vamos a cambiar ese sustrato, que yo no sé si recuerdan, o yo no sé si lo hice en un video, cuando trasplanté este, lo pasé de cómo viene de cultivo, y del cultivo vienen muy en un sustrato muy orgánico. Entonces hice este muy orgánico, pues como para que no le diera muy duro en su primer trasplante, pero parece que no fue una buena elección porque no permite bien el desarrollo de las raíces. Así que
Miren esta otra. Yo creo que tiene más raíces la chiquita con respecto a su tamaño que la grande. Entonces vamos a ponerlas acá a un ladito. Pongamos esta maceta por allí. Y vamos a intentar también sacar esta de acá. Para que pongamos todo en un mismo pote. Y que sea una planta súper macollada, súper tupida. Entonces vamos también a aflojarle el sustrato a esta. Que tiene exactamente el mismo sustrato que el anterior. Porque hice lo mismo que les conté. Creo que esta de pronto tenga un poquito más de desarrollo de raíces. Esperemos que sí. Si no, igual ya vamos a solucionar eso. Ahí va uno viendo cada que golpea cómo se va separando la raíz de la pared de la maceta. Creo que ya. Aquí voy a sacar ese sustrato. No, es que es un sustrato súper orgánico. Ustedes saben que la jardinería, como la vida, también es de ensayo y error. Y definitivamente vamos a poner un sustrato específico para aráceas. Esta, miren la diferencia en desarrollo radical. O sea, tiene una mayor cantidad de raíces, o sea, significativamente. Vamos a comparar. Esta plantita, mírenle las raíces con esta, que es prácticamente el mismo tamaño. Aunque hay dos, una mediana y una grande, pero pues el desarrollo de raíces es evidente, la pobreza de esta. Vamos a traer tricodermas y vamos a hacer un ajuste más de tricodermas. Miren el pantanero tan tremendo porque está súper mojado ese sustrato. Lo que yo hago cuando están así con tan poquita raíz es que saco un poquitito de tricodermas en la mano y se las aplico directamente a la raíz. Recuerden que ya les habíamos dicho que ya le habíamos puesto tricodermas al sustrato. Nosotros le echamos a este, que hace como 20 kilos, lo que corresponde por ahí a una cucharada sopera. Listo. Vamos a poner primero. A este también le vamos a echar de esa hojarasca que hay, que traigo pues de por allá de la finca del conocido mío, y el mismo sustrato que utilizamos para el filodendro en SP Colombia. Lleno más o menos hasta la mitad la maceta. Muy bueno darle golpecitos para que vaya bajando el sustrato. Los espacios que están con aire se pierdan y se vaya llenando de sustrato. Listo. Vamos a poner este primero. ¿Saben qué me falta? El tutor. Vamos a poner el tutor. Yo lo voy a colocar en el medio porque como voy a poner tantas... Voy a poner cuatro plantas prácticamente aquí mismo. Y espero que... Vamos a subir un poquitico la cámara. Que hagan un buen desarrollo de raíces. Para más adelante trasplantarla en una maceta así grandota como el que acabamos de trasplantar del SP Colombia. Yo trato de que la curvatura que haya estado tomando el filodendron se ajuste a la curvatura del tutor para que así se pegue más fácil. ¿Cierto? Como así. Si alcanzan a ver ahí, que esta curvatura se vaya pegando y así el filodendron se vaya enredando bien en el tutor. Se ve muy bonito y genera un contraste muy bonito en esa maceta blanca, ¿no les parece? Vamos a
seguir poniendo sustrato. Voy a tener que conseguir una cámara de aquí arriba, que se vea de acá arriba. Yo creo que es más práctico. Ya voy a empezar a amarrar para que me quede más fácil. Amarro primero uno. Recuerden que con el tiempo ellos se van engrosando, entonces yo no lo aprieto muchísimo. Solo es para fijarlo y para que el filodendron vaya siguiendo como una ruta. Y corta uno con un cortafrío, con un alicate. Este es el que tenía a la mano, entonces lo traje, pues está un poquito exagerado para este material, pero funciona. Ese alambrito es súper suavecito, eso debe tener una aleación de aluminio o cobre, algo así, porque es muy suavecito de manejar. Entonces, a ver, por acá voy tratando de acomodarle la curva a este. Vamos, este lo voy a pegar acá arriba también. Pedacito. Tampoco desperdiciar mucho material porque eso es momentáneo mientras las raíces aéreas se empiezan a adherir al tutor. Y como este tutor es tan poroso, se pega súper fácil porque está hecho de fibra de coco. Y la malla que tiene es una malla delgadita metálica que me parece súper buena. Me gusta más incluso que la malla plástica, porque me ha pasado a mí con las mallas plásticas que se me cristalizan muy rápido. Vamos a ver esta, si de pronto no se pudre muy, muy rápido también. Esta no es primera vez que la uso. Ja, me puse de amarrada, saqué poquito alambre y no me alcanzó. Vamos a hacer un poquito más amplios, pues. Yo le doy más o menos, bueno, este tutor tiene manera de pegarse y yo le doy más o menos unos 6 o 7 meses, porque como les digo, nosotros acá no es que abonemos muchísimo químicamente las plantas, entonces no es que nos crezcan pues a una velocidad como si estuviéramos teniendo un vivero comercial, sobre todo pues las de nosotros, las de la colección de Planta y Sana. Nosotros no las abonamos tanto, las dejamos ahí que ellas vayan haciendo su proceso. Entonces yo le doy por ahí unos 6 o 7 meses a esta planta para estarla trasplantando. Vamos a ver. Y vamos a poner esta última, que es la que menos raíces tiene, por este lado. Y a tratar de acomodarle la curva. Le toca a uno moverle las hojas a las otras que están ahí, para que no se aporree. Ahí la vamos a poner. Vamos a sacar otro pedacito de alambre. Esta planta tiene las hojas como arrugadas, tiene muchas hojas arrugadas. Y es por lo que yo les he dicho como 10.000 veces en todos los videos. Está venteando demasiado, demasiado en el lugar donde las tengo. Y eso hace que la humedad relativa pues se vaya con el viento. Entonces la planta no desarrolla bien sus hojas, sino que las desarrolla como arrugadas y feitas. Entonces, aparte de eso, tengo que cambiarlas de sitio, que es como una cosa que nos toca mucho a los jardineros, estar moviendo las plantas de lugar, porque ustedes saben que la tierra no siempre está en la misma posición, no todos los meses el sol da en la misma parte, no todos los vientos son iguales todos los meses, etcétera, etcétera. Hay un montón de factores que van cambiando con los meses,
y que pues a uno le toca irse adaptando y cuando ve que la planta no está contenta en el sitio, toca cambiarla de lugar y esta no estaba muy contenta, que digamos. Vamos a amarrar aquí arriba también. Y esta sí definitivamente no la voy a poner ahí, la vamos a plantar en otra parte, está súper hermosa, ¿cierto? Pero miren lo que les digo de las hojitas arrugaditas. Miren, estas últimas están saliendo súper arrugaditas porque les ha faltado humedad relativa, o sea, humedad en el ambiente. Ustedes saben que las aráceas, los filodendrons, todos estos anturios, son plantas tropicales. Y en el trópico, la humedad relativa generalmente es alta, muchas veces más del 80%. Pero si están muy expuestas en un lugar donde el viento las golpea bastante, pues no les va muy bien. Ellas generalmente están en el sotobosque, o sea, en las partes bajas del bosque, porque son trepadoras o también son cubresuelos. Entonces siempre o están cubiertas por las hojas y las ramas de los árboles o por las mismas ramas cuando están pegadas del tallo. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas cuando uno las va a ubicar y también cuando está haciendo los trasplantes para mirar el tipo de sustrato que les ponemos. Les gusta mucho, mucho un sustrato súper suelto. Listo. Yo solía dejarles el sustrato muy hasta arriba, pero cuando se va a regar, el sustrato empieza a salirse. Cuando las estamos regando, el sustrato empieza a salirse, entonces hay muchas pérdidas de sustrato, quedan las raíces a veces todas expuestas, entonces he decidido ya dejarle como unos 3 o 4 centímetros del borde para regar con tranquilidad. Que si voy a apretar es este tutor. Miren cómo quedó de linda. Esta es la que más lidia me ha dado. Miren las hojitas arrugaditas que les digo. Vamos a ver cómo les va. Ahorita les pego una limpiadita a las hojas. Bueno, vean otra accidentada que se cayó por ahí de 2 metros de altura y la maceta quedó vuelta a una nada. Este es un Philodendron Burlemax variegado y lo vamos a pasar a esta maceta que tengo aquí, que es una maceta que me regaló mi amigo Ramiro Ramis. Lo vio, gracias, mira. Ya esta es la segunda planta que voy a poner en este lugar. Vamos a correr un poquito de esta tierra. Y voy a sacarla acá. Este sustrato no lo pienso reutilizar en este momento porque ese sustrato está conservando mucho la humedad y no me gusta. Entonces vamos a soltarlo de ahí. Y vamos a pasarlo para acá. Vio, súper pantanoso, miren. Demasiado pantanoso. No me gustó. Y este filodendron, pues como, no sé, ha sido de tan lento crecimiento. Esta planta tiene como un año conmigo y sigue estando así toda chiquiñuela. Voy a ponerle tricoderma en las raíces. Y le vamos a poner este sustrato nuevo y vamos a ver cómo nos va. Enterrar este aquí. Este sustrato sí está súper sueltecito. Este filodendro ni siquiera se ha pegado del tutor. Sigue estando ahí estancado, estancado, súper pequeñito. Lo tengo pegado con como con un pedacito de cuero, una tirita de cuero. Entonces esperemos que este trasplante le haya bien, le haga bastante bien, porque sí me ha dado mucho pesar que desde que llegó, yo creo que este lo pedimos de Tailandia, vino con su registro fitosanitario y todos sus papeles. Pero yo no sé si es que vino con enanismo o si alguien lo tiene. A ver, yo veo
si les acomodo la cámara y se los acerco un poquito más. Yo no sé si ustedes han visto cuando abrí esa caja, que yo hice un video de cuando abrí esa caja, prácticamente está igual. O yo no sé si es que yo no estoy valorando el crecimiento, pero yo lo veo muy quieto. Entonces esperemos que esto le sirva. Listo, listo, listo. Vamos a darle unos golpecitos para que el sustrato le baje. No quede muy al borde por lo que les decía del riego. Metemos este tutor. Listo, mírenlos cómo quedó. Es un chiquitín. Hermoso. Miren esta begonia. Esta es una begonia brevirinosa, pero literalmente es lo que el viento se llevó. También un ventarrón la tumbó. Esta hoja se perdió. Pero yo creo que este daño sí no fue mecánico, sino que un bicho se la comió. ¿Se alcanzan a ver? Esos huequitos están ahí muy perfectos como para hacer daño mecánico. Aunque ella sí tiene mucho daño mecánico por el viento. Por lo mismo, porque donde está ubicada está súper, súper expuesta al viento. Entonces miren sus hojas, como los bordes están súper comidos. Entonces vamos a cambiarla de lugar, de maceta y de lugar, y le vamos a poner un palito como tutor también. Esa la quiero poner en esta otra maceta piramidal, pero vamos primero a deshacernos de toda esta tierra que hay aquí. Esta begonia la voy a trasplantar con el mismo sustrato que ella ya tiene y voy a coger de aquí un poquito de troncos y eso, y la voy a poner en la base de la maceta para que la llene un poquito y no gastemos tanto sustrato. Y de este sustrato voy a elegir la parte más orgánica para trasplantarla. Entonces miren que no va a ser un sustrato como con muchos pedazos de pino pátula y cosas así, no. Más con cascarilla de arroz. La base de este sustrato, la base orgánica, es un sustrato para plantas de flor. Entonces yo sé que le va a servir. Miremos a ver cómo nos queda. Vamos a echar otro poquito de sustrato. Y miren que ya está dando un hijito también, toda hermosa. Vamos a aflojar. Está muy pegada a las paredes. Corre allá. Listo. La aflojamos. Se ve que tiene un buen desarrollo de raíces porque todo el pancito está cubierto de raíces. Pero es que esto es un palo muy largo y la pobre está muy borracha. Entonces vamos a ponerla aquí, tal cual está, sin molestarle sus raíces. Y a poner el sustrato que le hace falta. Y le voy a poner este palito para que ella se sostenga. Esta planta yo la tengo en el balcón de mi casa. Hay una parte que da para el occidente y la otra que da para el norte. Pero ventea mucho por los dos lados. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a pasar para el patio de la cocina. Yo sé que en el patio fue donde se cayeron, pero la voy a poner en el piso. Entonces en el piso reciben... no recibe tanta iluminación y aparte de eso
Pues ahí sí no ventea tanto, sino que las otras están a la altura de la ventana y cada que viene un ventarrón se las lleva por delante. Y como la mayoría que hay ahí son aráceas, tienen un sustrato súper liviano, perlita, pómez, vermiculita, turba de coco. Entonces, por supuesto, no es que las macetas pesen mucho. Aquí vamos a amarrar este. Y vamos a amarrarlo aquí arriba también. Yo no veo la hora de ver esta planta bien macolladita, bien como llena de un montón de hijitos, así toda tupida. Si encuentro un referente en internet, se los dejo aquí arribita o aquí abajito para que vean ella cómo se pone hermosa. Esta sí estaba sequita, entonces lo que está pidiendo ya es agüita. Ya las hojas se van a empezar a ir acomodando porque como estaba súper caída, súper borracha de todos los vientos que la han atacado. Bueno, otra planta que se cayó ese día fue esta joya. Ella sí no se partió la maceta, pero la quiero pasar a una de estas, que es de la que desocupamos ahorita, para ponerla en estos racks metálicos donde yo las cuelgo, porque ellas ahí se van envolviendo, porque ustedes saben que las joyas también son trepadoras. Son unas trepadoras. ¿Sí ven lo bueno de tener el mat? Ahí recogemos otra vez el sustrato. Este es un sustrato con el que ella vino. Es un sustrato que tiene mucha arena, tiene carbón y turba de coco. Y yo generalmente de ese cultivador de donde me llegó esta, tampoco le cambio el sustrato porque les ha ido muy bien con ese sustrato. Aparte que es un sustrato muy orgánico y ellas llegan a un momento en que crecen tanto que se secan muy rápido y entonces ese sustrato apenas es, y le voy a echar por encima un poquitico de este sustrato para plantas de flores, que es la base orgánica pues de este que estamos utilizando para las aráceas. Voy a echar acá por encima. Y listo, en este momento no me acuerdo el ID de esta grosería de joya. Pero miren que es una cosa súper hermosa. Esas rayitas blancas, esa hoja así alargada. Aquí ya lleva su varita de crecimiento. Toda una lindurita. Por acá tengo otra begonia. Esta begonia me la regalaron los chicos de Quematerío. Esta es una begonia maculata polka dots. Una cosita muy linda. Y la quiero pasar de esta maceta a una maceta un poquitito más grande. Estas son unas macetas nuevas de un pedido que hice, que les voy a contar en otro video. Me encantan porque miren, no necesita una rejilla para que no se salga el sustrato, sino que trae su rejilla incluida. Vamos a pasarlas de acá. Este sustrato también está bueno. Yo lo único que quiero es cambiar la de maceta. Y lo vamos a complementar con este sustrato acá. Ella aquí lleva más o menos unos 5 meses en este sustrato. Entonces, yo sé que ese sustrato está bueno. Yo no soy mucho de desperdiciar el sustrato porque la verdad es caro. Y como no utilizamos tierra negra, que es como más económico y de hecho más fácil de conseguir, entonces toca ahorrar un poquitico porque no... Tuki tuki lulu ahí el bolsillo. Y voy a pegar esta begonia también a un palito que por acá tengo.
Vamos a quitarle como estas aristas que tiene. Para que crezca también así derechito y no se nos vaya a torcer como la otra. Esto es un palito de bambú seco, de esos bambú que utilizan para cercas. Cuéntenme ahí en los países de ustedes cómo le llaman a esto. Eso yo lo recojo por ahí cuando salgo por ahí a caminar o me lo regalan. Y sirve mucho, estos delgaditos sirven mucho para estas plantitas que son con estos tallos que crecen tanto, porque ellas crecen mucho, ya son de tipo arbustivo, crecen bastante y empiezan como a colgarse. El alambrito, yo cada que digo alambrito me acuerdo del perro de una de mis mejores amigas, que era un poodle, flaquito, flaquito, y se llamaba Alambrito. Ya murió pues, pero era una cosita hermosa. Una bolita. Ay, qué pesar, se me partió. Miren, les muestro. Se me partió este pedacito. Voy a echarle, ponerle aquí un poquito de esta cera, de velita, y a meterla ahí a ver si sale algo. A meterla más profunda, a ver si mantiene más humedad. Este palito, a mí no me gusta apretar el sustrato, pero con el palito va a tocar. Vamos a amarrarla aquí arribita otro poquito para que no se emborrache mucho. Estas maceticas me gustaron mucho también porque cada una trae su platito. Entonces a las plantas que uno les puede dejar un poquitico de agua ahí en el plato como para que no se deshidraten tanto, les va muy bien este tipo de maceticas. Y ustedes saben que la bondad del plástico es que es muy liviano. Yo recomiendo tratar de comprar macetas de plástico de buena calidad, pues con el fin de que duren mucho tiempo y contaminemos lo menos posible. Porque yo sé que hay muchas macetas muy económicas en el mercado, pero son macetas que vamos a tener que estar cambiando cada año, cada 2 años. Y bueno, esos plásticos demoran muchísimos años más en degradarse. Entonces miren, esta begonia polkadot también había sido víctima de la ventisca. Y por último vamos a utilizar esta maceta P14. Yo sé que está grande, pero en el fondo le puse palos y carbón y resticos de madera. Obvio, un pedazo de estos tan grande no, pero sí les puse algunas cositas para ocupar bastante espacio porque quiero meter este esqueje que me regaló un amigo, que es de una joya también, para poderla poner en estas cositas metálicas donde yo las tengo colgadas. Ahorita les dejo las imágenes, entonces, para que no se me vaya a podrir. Y porque lleva mucho tiempo en este potecito tan chiquitico, creo que tampoco ha crecido muy bien por eso. Entonces vamos a zafarla. Y aquí ya lleva como 9 meses ahí. Ay, pero está súper enraizada. Bueno, un cormoyuro. Esas raicitas. Vamos a ponerla aquí. La voy a poner también justificada hacia un ladito, para tratar de enredar otro pedacito de esta ahí en la tierra para que crezca con más raíces y pues crezca más rápido. Qué linda como queda, preciosa. De esta tampoco tengo el ID, si lo encuentro se los dejo por aquí porque no me acuerdo del ID de esta, pero no es ni la Kirsten Princess ni la Kirsten Queen. Miren que esta hoja es más alargadita, cosita bella. Y este que les mostré ahorita se los trasplanté en un ratico para que el video no me quedara más largo de lo que ya me quedó. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido, que se hayan entretenido. No te olvides de regalarme un me gusta, suscribirte, dejarme tu comentario ahí y compartir. ¡Chao! ¡Nos vemos!